buscando el sonido. Un desarrollo en líneas generales muy bien hecho para ser un BH. O sea, supongo que debes ir a sacar pruebas a último grado, pero todo el conjunto del perro ha sido una actitud muy bonita. Tienes una serie de pequeños defectos a corregir que si no lo hubiera visto también ni los comentaría, pero que creo que te debe de servir, como hemos comentado en los ratos que hemos estado hablando, que supongo que la mayoría habéis entendido el por qué nos salíamos de tema en charla, y era porque vuestro perro nos lo explicó la señora. Cada perro tiene que cumplir el reglamento, y el reglamento es más tiempo, no tan poquito, como lo estamos viendo. Por eso te voy a comentar alguna cosa, pero te las voy a comentar. Toda la conducción con correa, el perro está muy atento y muy concentrado con su guía, pero se va adelantando demasiado, debería ir más en la posición correcta. En el grupo también se te adelanta y se te atrasa. En el seguimiento libre, en el grupo, ahí va a la posición deseada, no se adelanta, pero estás un trozo, la mitad de él, lo hace muy separado de ti, debe ir más pegado. El primer giro debe hacerlo, lo hace con mucha rapidez, pero debe quedar un poco más seguido al guía. En el ejercicio de ir rápidos también se te adelanta, y en el lento se te distrae.
eso lo hace corregir porque luego puede tener. Todo el ejercicio se te adelanta menos que cuando has ido con correa. Algunos momentos se adelanta algo, pero bastante menos. Cuando vas a trabajar a partir de ahora sin correa, eso es favorable, pero vigila. Y también hay algunos momentos que se te separa. Además, procurar que no mantenga la distancia. En el sentado al paso, el desarrollo es atento a ti, muy bien, pero debe tener mucha más rapidez en el sentado. Okay. Cuando hablemos de un 3, no sería excelente. De hecho, un 3, para que sea excelente. Está muy atento a ti. En el tumbado a la carrera, lo mismo, el desarrollo va bien. Debería tumbarse también con un poco más de energía, más rapidez. La marcha es muy rápida, viene con mucha rapidez, muy bien esto, pero luego debe quedar recto, no torcido. Y el cierre también lo va a hacer con mucha más rapidez. En el tumbado, en la distracción, no hay ningún tipo de objetivo. Y lógicamente, después de todo lo que he dicho, tienes que dar. Bien, en segundo lugar, hemos visto a don Sergio.